Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros seguidores que hasta ahora se conectan a través de www.facetasdeboyacá.com. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Diego Yaya, quien ha sido protagonista de noticias muy positivas para el departamento y para el cine a nivel nacional. Diego, bienvenido a Facetas de Boyacá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, como todos sabemos, estamos a la expectativa de esta película, de esta producción que ustedes llevan años preparando para todos nosotros. Pues cuéntanos un poco de cómo ha sido esta experiencia de hacer cine en este país, en donde sabemos que hay muchas trabas, hay muchas dificultades para poder realizar este sueño. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia para llevar a feliz término la película Tundama? Bueno, pues mira, la experiencia, teniendo en cuenta todo lo que mencionas de los obstáculos y todas estas cosas que se presentan en la producción, pues ha sido muy, muy bonita, ha sido de mucho aprendizaje. Te cuento que obviamente los obstáculos han sido grandísimos desde el principio de la producción al tratar de buscar los recursos. Ha sido muy difícil, imposible, básicamente. Pero pues nada, lo más bonito de hacer un proyecto es empezar a superar esos obstáculos que se van presentando y, como dices, hacer una película en Colombia y más aún animada, pues es muy difícil. Entonces, cuando tú terminas el trabajo y te das cuenta que lo lograste, pues se siente muy bien, se siente uno muy satisfecho. Bueno, ¿de dónde surgió esta idea de llevar a la pantalla esta historia que recoge pues toda esta tradición indígena de nuestra región? En 2009 hice un cortometraje para la universidad que se llamaba El Último Saque, y haciendo ese cortometraje nos dimos cuenta que había una historia también de la misma temática que era muy llamativa. Era la historia de Tundama, un guerrero que opuso resistencia a los españoles, y eso nos llamó de una la atención porque dijimos, bueno, la historia que siempre nos cuentan en los colegios y todo esto es que el indígena siempre era como que aceptaba todo, como que le imponían todo lo que querían, sumiso, exacto. Y cuando nos dimos cuenta, cuando encontramos esta historia, pues nos atrapó de una, porque la historia no es así. Mira que a lo largo de Latinoamérica han habido muchos personajes que han opuesto resistencia a la invasión de los españoles, entonces la historia no es tan así. Entonces queríamos como resaltar ese heroísmo. Yo pienso que es un heroísmo porque en ese momento defender su cultura y defender sus tradiciones y lo propio es un acto heroico. Entonces con Edison vimos que era una historia espectacular y decidimos empezar a hacer la película. Obviamente, bueno, en esa época que te cuento, no, digamos que no teníamos la experiencia para empezar un proyecto tan grande. Entonces, con nuestra empresa Dagamedia fuimos haciendo varios cortometrajes, spots animados, como ir desarrollando la técnica de animación para luego, sí, ya en un punto más maduro, de tomar la decisión de empezar la producción como tal de la película. Diego, uno de los aspectos tal vez más llamativos de esta producción es el idioma.
¿Cómo hicieron ustedes para, digamos, recolectar todo ese saber que de pronto también ya se ha perdido sobre el idioma muisca y poderlo plasmar de la forma tal vez más, fiel, digamos, históricamente, a la pantalla? Pues mira, la lengua muisca fue declarada extinta en el siglo XVIII. No se, digamos, no se encontraba como textos o cosas así, mucha información al respecto. Cuando estaba haciendo el último saque, hicimos una traducción del cortometraje, pero no era algo muy, como muy bien estudiado, sino que encontramos un diccionario y empezamos a hacer la traducción así como literal, sin tener en cuenta conjugación o varias cosas de la gramática. Entonces, para la película decidimos también utilizar también la lengua muisca porque nos pareció que era un componente cultural muy importante para rescatar. Y estando en una, recuerdo que era como en Corferias, en algún evento grande, no sé, un Colombia 3.0, algo así, nos hicieron una entrevista de Radio Nacional de Colombia y un estudioso de la lengua muisca nos llamó en ese momento y nos dijo: yo estoy estudiando la lengua, yo llevo varios años en este cuento, si les interesa, por favor, este es mi número, y nos dejó el número y fue pues algo fantástico porque eso era lo que queríamos con la película. Queríamos hacer el trabajo bien hecho y delegar funciones a personas que supieran más a profundidad de los temas. Entonces, así fue como esta persona nos hizo la traducción del guión, ya teniendo en cuenta todos los estudios que se llevan desde hace más de 40 años, y se hizo un taller con los actores, se hicieron pistas de voz guía para que los actores pudieran pronunciar bien como eran. Los actores, digamos que no aprendieron el idioma como tal, porque es algo muy difícil, pero sí tuvieron una noción y un estudio de cómo era ese acercamiento a la lengua para poder transmitirlo a los personajes. Sin embargo, te cuento que la película, pues en su idioma original, es en muisca. Lo que hablan nuestros personajes indígenas es en muisca, pero recientemente hicimos una traducción, perdón, un doblaje totalmente español. Entonces, esto lo hicimos con el ánimo de que los públicos de edades más pequeñas, más jóvenes, los niños, pudieran entender y pudieran como comprender muchísimo mejor. Y de hecho se siente muy bien también en hablada totalmente en español. Entonces, tenemos esas dos opciones por ahora. Y ya veremos si estamos también como mirando la posibilidad de doblarla a inglés o a algún otro idioma así que sea también internacionalmente muy, muy fuerte. Claro que sí, le damos la bienvenida también a Edison Yaya, otro de los gestores, otro de los cerebros que ha hecho posible esta maravillosa película Tundama. Edison, bienvenido a Facetas de Boyacá. Te pido por favor que actives el micrófono. ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, pues estábamos hablando sobre cómo surgió esta idea de producción y cuál ha sido de pronto esas experiencias que les han quedado a ustedes después de tantos años de arduo trabajo, de innovación para poder llevar esto a cabo. Entonces, coméntanos cómo ha sido de pronto esas experiencias y ese aprendizaje que han tenido ustedes a lo largo de esta producción animada. Bueno, ha sido muy importante a nivel personal y a nivel profesional porque hemos vivido tantos obstáculos con la película que se convirtió en un aprendizaje constante. Esto hace que lo he dicho o comento generalmente que no somos los mismos de hace 6 o 7 años porque nosotros disfrutamos mucho ese recorrido, disfrutamos mucho aprender. Cuando generalmente cuando uno vive experiencias duras, porque esto fue una dura experiencia, uno termina y se siente muy bien, hay una satisfacción, ya de pronto uno olvida un poquito lo malo, lo más tenso, y se fija en poder rescatar lo que aprendió.
Entonces, una escuela tremenda, haber hecho la película, aprender mucho. Yo creo que también esto nos da una base muy sólida para nuevos proyectos porque ya sabemos cómo organizar una larga producción, bueno, entre tantas cosas que podemos aplicar. Y bueno, también maravilloso hacer un aporte a la cultura de. Muy contentos de aportarle a la animación, al cine de animación nacional, que bueno, viene en un despertar tremendo, lleno de talentos, y pues es muy, muy bacano estar ahí, de alguna manera, pues presentes. Y bueno, este es el inicio de muchas cosas, de muchas películas, de muchas historias nuestras, y bueno, muy, muy contentos por eso. Hablemosle un poco a los seguidores de Facetas de Boyacá de cómo fue esa labor técnica para llevar a cabo la película. ¿Qué elementos utilizaron? ¿Existe de pronto una tecnología acá en Boyacá para poder llevar a cabo este tipo de producciones animadas? ¿O cómo fue de pronto ese manejo de innovación que ustedes hicieron para poder terminar esta película? Bueno, yo pienso que aquí en Boyacá, lo que hablas de la innovación tecnológica, yo creo que desde el principio, o sea, desde el hecho de tomar la animación como una herramienta para poder hacer una película, me parece que es una herramienta innovadora. Entonces, a raíz de eso surgieron muchas más cosas, nos fuimos dando cuenta de obstáculos que iban surgiendo y cosas que teníamos que solucionar. Entonces, por ejemplo, te cuento que en la animación. Al principio empezamos con animadores tradicionales, es decir, los animadores tenían que mover un brazo de un personaje, una pierna, o sea, era algo muy complejo, muy demorado. Entonces nos dimos cuenta que así no íbamos a poder lograr finalizar la película o nos iba a tomar muchísimo tiempo o tendríamos que contratar muchísima gente como en los grandes estudios para poderla realizar. Y pues no teníamos los recursos para hacer eso. Entonces decidimos invertir en tecnología de punta, que nosotros compramos un traje de captura de movimientos de los que utilizan en Hollywood. Entonces eso ha sido, creo que eso es una herramienta fundamental. Yo creo que en Boyacá pues somos creo que somos los únicos que tenemos esa tecnología. Y gracias a esto pudimos agilizar procesos. Y dar feliz término a la película. Entonces, eso en cuanto a esa parte, pero también en cuanto a la animación, también hemos dado un paso adelante. También creo que las personas que trabajaron con nosotros pudieron aprender muchísimo de aspectos técnicos, de, bueno, un montón de cosas que como decía Edison anteriormente, para nuevos proyectos. Ya tenemos una base muy grande, muy sólida y muy importante. Entonces, sé que la próxima producción va a tener una mejor calidad, va a ser en menos tiempo. Bueno, muchas cosas a favor. Bueno, quisiera de pronto que ustedes nos contaran si la película ya se ha presentado a nivel internacional, si de pronto ya ha tenido algún reconocimiento en otros países, cómo ha sido tal vez este manejo que ustedes le han dado a nivel internacional para dar a conocer la película Tundama. Bueno, nosotros teníamos estreno en el 2020, en mayo. Bueno, no se pudo por las razones que todos sabemos. Luego le buscamos nuevos espacios y estos espacios fueron los autocines, donde tuvimos una experiencia, digamos, diferente. Fue un poco extraño porque pues el escenario ideal son las salas de cine y a eso le apuntábamos. Pero bueno, luego de esto, la situación difícil del año 2020 nos hizo guardar un poquito, digamos, estar muy, muy cautos y pues en eso dejamos la película pausada un tiempo. En ese tiempo, bueno, no tan pausada porque en ese tiempo estuvimos buscando escenarios nuevos como los festivales. Participamos. El primero en el que participamos fue en el de Salento en Quindío en el 2020, un festival en el que ganamos el premio del jurado a mejor película.
Y en el 2021 empezamos en una participación internacional donde, bueno, ya estuvimos en la India, estuvimos en Estados Unidos, bueno, nos presentamos en algunos como Francia, en Canadá, pero obtuvimos premios, dos en la India, a mejor película, una de ellas en... como era como algo así, premio honorífico a mejor película. Y en Nueva York también ganamos en un festival, pues fue bastante interesante, eso fue en marzo de este año. Y bueno, ahí empezamos como ese recorrido. Más adelante nos encontramos con los premios Platino. Los premios Platino premian lo mejor del cine iberoamericano. Y ya entonces estuvimos en la preselección, entramos y entonces en esa preselección estamos, hay una prenominación a mejor película de animación de Iberoamérica, cosa que pues nos tiene muy a la expectativa porque pues es el premio a lo mejor de Iberoamérica, hay películas sin competencia, bueno, de Brasil, Argentina, España. Es una competencia muy dura porque hay trabajos súper bonitos, súper interesantes en técnicas diferentes a la nuestra, como en animación 2D, pero pues películas animadas finalmente. Entonces, está muy duro, pero el solo hecho de estar aquí en esta preselección es muy interesante para nosotros y para el departamento y para el país porque somos la única película de animación nominada. Y bueno, esto es excelente. Igual para el departamento y para todos los que vienen, yo creo que abrir puertas lentamente, abrir espacios y a generar el interés de los nuevos productores en crear y en contar nuestras propias historias. Esto es bien bonito. Ahorita también estamos en participación en un festival en Japón. Justamente ayer llegó una información de lo están moviendo un poco por temas de aforos, por temas de COVID y esto creo que lo aplazaron, están como aplazando fechas, pero ahí también estamos participando. Entonces, las posibilidades son muchas y son muy interesantes para hacer visible nuestra cultura a nivel internacional. Bueno, sabemos que se vienen fechas muy importantes para la película Tundama, el estreno a nivel departamental. ¿Qué viene para esta película? ¿De pronto ustedes la tienen planeada para de pronto servicios de streaming como Netflix, como alguna de estas plataformas más adelante? ¿Qué hay en el horizonte? Lo primero es salas de cine. El sueño que siempre hemos tenido es poderla proyectar como tiene que ser, el audio en 5.1, la pantalla gigante. Creo que ese es el sueño de todo cineasta. Y vamos a estar el 9 de septiembre en salas de cine de todo el país para que estén muy pendientes y vayan a verla. Para que disfruten una bonita historia, para que reflexionen un poco y bueno, escuchen la lengua muisca, que fue algo bien bonito. Después de esto, pues nosotros ya estamos trabajando, de hecho, llevamos todo este medio año trabajando en plataformas digitales para poderla tener en este escenario, porque pues es lo de hoy. Hay un gran número de personas que prefieren ver la película en la comodidad de su casa y pues este es un grupo de personas bien interesante que queremos también pues estar ahí. Hemos hecho ese trabajo, está pues un poco demorado, entendemos que ellos tienen mucho material en este momento, sobre todo después de pandemia y pues estamos como en esa tarea. Y también estamos adelantando distribución para televisión nacional y televisión internacional con agentes de distribución especializados en eso para que pueda estar en la mayor cantidad de escenarios posible. Como decía Diego hace un ratico, la idea era abrirle camino y el doblaje a la lengua a español totalmente le abre esos caminos, un posible doblaje a inglés podría abrirle muchas más puertas a nivel internacional, pero en lo posible, la versión original, la versión en lengua muisca, pues es la que se va a mover en muchos de estos escenarios.
Bueno, ustedes que ya se lanzaron al agua haciendo un proyecto tan ambicioso como es hacer una película enteramente en animación, ¿ustedes qué piensan qué es lo que le falta al departamento en materia de inversión de pronto en educación y en innovación para desarrollar a futuro estos talentos que, así como ustedes, también sueñan con realizar proyectos de cine, proyectos de animación y que de pronto acá a nivel local no se tienen tal vez las herramientas o el acceso a la educación para poder llegar a hacer eso? ¿Ustedes qué piensan que hace falta acá a nivel regional para que se sigan apoyando a estos talentos y a esta creatividad que tienen los jóvenes y la gente inquieta por el cine? Bueno, yo pienso que realmente en el departamento falta muchísimo en todo sentido. En cuanto a lo que mencionas, en educación, por ejemplo, hace falta ser más especializados en las técnicas, en las nuevas en tecnologías en este caso, de la animación. De hecho, es algo que por lo general, bueno, las universidades y el SENA, que son los que están haciendo todo este trabajo, pero pienso que debería enfocarse un poquito más, ser un poquito más específico, porque lo que se ve allí es como muy general. De hecho, pues te cuento nuestra experiencia. Nosotros nos tocó buscar talento aquí en Boyacá y hacer como una especie de actualización o una especie de cursos dentro de la producción. O sea, nos tocó revisar a ver para qué servía cada persona, para qué le gustaba más, qué le llamaba más la atención o en qué se desempeñaba mejor. Y a nosotros nos tocó hacer todo ese proceso. Entonces, lo que se ve digamos, en esta parte educativa es simplemente un vistazo general, muy general. Yo creo que también hace falta muchísima inversión por parte de los empresarios. Hay que ver esto como un negocio que es, porque es así. Tiene una parte comercial muy importante, además que también es una industria. Entonces, si se puede empezar a desarrollar eso de una forma mejor desde todos los aspectos, desde todos los puntos de vista, entonces se puede generar una industria que puede crecer y puede generar muchísimo empleo y muchísimas cosas. Esto es dinámico, es lo de hoy, es algo que llama la atención y es en lo que el mundo se está moviendo. Entonces, yo veo que hay muchas posibilidades para la producción audiovisual y la producción de animación. También veo que hay muchísimo talento. En Boyacá nos dimos cuenta que hay gente que le entiende al asunto, que le gusta. Y encontramos de verdad gente que es apasionada y muy buena en todo lo que hace. No sé, Edison, ¿qué quiere aportar? Pues yo creo que en realidad me falta mucho. Bueno, ustedes dos han dicho, digamos, lo más importante, pero también espero que este primer paso que dimos sea una muestra de lo que se puede lograr. Es decir, yo estoy convencido que el cine de animación, sobre todo el de animación, tiene unos, digamos, puede abarcar una mayor cantidad de público. Al tener esos públicos o esas audiencias más grandes, pues se convierten en herramientas de comunicación poderosas que pueden llevar y pueden trascender a donde se pueden llevar marcas, se pueden llevar ideas, se pueden llevar, bueno, muchas cosas que la empresa privada y las instituciones pueden aprovechar de una manera impresionante. O sea, yo creo que, bueno, y también a nivel cultural, digamos, llevar lo que somos por todo el mundo es algo que se puede lograr a través de una película, en este caso de una película de animación que retrata lo que somos. Entonces, pienso que es mucho lo que hay que hacer porque convencer a la gente, bueno, no los pudimos convencer porque nos tocó con nuestros propios recursos, logramos captar algo de unos recursos que habían de la gobernación para Bicentenario o algo así, pero el resto no, nos fue imposible. Entonces,
Hay también unos incentivos tributarios para las empresas que aporten o que inviertan dinero en la creación de películas, que esto es algo importante que muchos empresarios desconocen y que bueno, en últimas es mucho mejor darle, digamos, esos dineros que uno paga en impuestos, es mejor aprovecharlos en un proyecto de este tipo porque uno lo que hace es crear el proyecto y dinamizar, ir dinamizando poco a poco la industria, porque uno genera empleo, porque después de generar todo ese empleo, porque todo el dinero que uno recauda para hacer una película, todo se gasta. O sea, todo es para pagarle a los talentos, para una cosa y otra, para las comunicaciones. Entonces tienen que haber diseñadores gráficos, comunicadores, bueno, un montón de gente que se puede ver beneficiada. Y luego de esto, al hacer la exhibición en salas comerciales, llevarlo a festivales, bueno, todo ese tema de que viene después, pues se generan otros recursos con los cuales uno puede empezar a producir. Es decir, si la gente, si el público ahorita va a ver Tundama y nos va bien en la taquilla, nosotros muy seguramente nuestra próxima película que ya está escrita, pues la vamos a arrancar de una, sin andar de pronto invirtiendo tiempo, buscando recursos que no sabemos si van a llegar. Pero si nos va bien en la taquilla, si nos va bien en todo este tema, podemos arrancar. Entonces, es también nuestro aporte para dinamizar un poquito la industria. Y así la vamos creando poco a poco. Entonces, para resumir, falta mucho, pero es una herramienta poderosa para llegar a nuevos públicos y muchos públicos. Yo creo que también debería haber, no sé, un interés más mayor por parte de los entes gubernamentales, porque fíjate que hoy en día nosotros pusimos a hablar de Tundama, de la tierra de Tundama, en todo el país. Entonces, hoy en día muchísima gente entra a internet a ver quién es Tundama, a ver dónde pasó esto. Mira, es algo fundamental y esto hace que seamos mucho más visibles, no solamente a nivel nacional, que el impacto ha sido grande, sino que a nivel internacional también. Y es muy importante porque, bueno, nosotros dimos este primer paso, pero hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas por mostrar. Entonces, el turismo y muchas otras cosas se ven beneficiadas de todo lo que es el hecho de, por ejemplo, simplemente hacer una película. Entonces, mira todo lo que se abre a raíz de esto. Entonces, yo sí pienso que a nivel del gobierno debería prestársele muchísima más atención a esos talentos que quieren hacer algo diferente y que quieren hacer algo novedoso. Así es, Diego, y precisamente una de las banderas que ha tomado este gobierno ha sido el de la economía naranja. ¿Ustedes cómo ven ese paso del discurso al hecho? Porque pues vemos que ya el gobierno pues ya está como en su recta final, en donde siempre se habló de la economía naranja, el impulso a la industria creativa, y pues ustedes que se mueven dentro de ese medio, ¿cómo vieron esa aplicación de las políticas de economía naranja puntualmente para la producción cinematográfica en el país? Bueno, es un tema complejo, es un tema que desde mi punto de vista no, bueno, es que no logramos entrar a las convocatorias. Cuando ya el proyecto estaba avanzado, donde ya dábamos luces de lo que iba a ser Tundama, y pues ver, digamos, ver ahora publicaciones, hasta el ministerio ha publicado, pues como que hey, Tundama está aquí, y no tuvimos acceso a eso. Es un poco extraño. Lo otro es que, no sé, yo siento que las convocatorias deberían estar un poco más enfocadas a las regiones. Digamos que Boyacá pudiera tener una convocatoria grande para el largometraje. También siento que es que hay algunas convocatorias en las que uno puede acceder y tener, digamos, beneficios tributarios por X o Y aporte que se haga,
Pero cuando uno va a ver, entonces, o el aporte no es tanto, o sí, no es tan llamativo, o de pronto, bueno, son tantas cosas que en lo personal, pues no, digamos, no nos fue muy bien con las convocatorias y con este tipo de cosas. Bueno, yo creo también que, bueno, ya ni sé qué decir porque, pues, en realidad no fue una buena experiencia con esto. Pero mira, aún así yo siento que el haber hecho la película y haber demostrado que sí se pueden hacer las cosas, tiene que abrirnos puertas, de tal manera que nosotros tenemos radicados dos proyectos, uno para corto y otro para largo, en este momento en ProImágenes, y pues esperamos que de alguna manera Tundama nos sirva como esa plataforma porque demostramos que sí lo podemos hacer. Y bueno, pues yo lo veo así. Yo siento que de alguna manera no es muy, muy coherente el discurso de la economía naranja con lo que está pasando. Y teniendo en cuenta también que dentro de la reforma tributaria que iban a hacer, iban a afectar mucho el sector. Entonces, no creo que sea muy coherente con el desarrollo, pues, de las industrias culturales. Bueno, ustedes a lo largo de esta pequeña charla han hablado mucho de los proyectos que vienen, de que pronto ya tienen cositas ahí bajo la manga. Entonces, ¿qué viene para ustedes? ¿Van a seguir por esta senda de seguir haciendo cine independiente? ¿Cuál es el proyecto que viene? Sí, ahorita nosotros, como comentaba Edison hace un momento, ya tenemos escrito un guión. No es el tema indígena, no es el tema, digamos, tan cultural, es algo muchísimo más familiar, pero sí tiene que ver muchísimo con nuestra cultura campesina, nuestra cultura boyacense. Entonces es una historia muy divertida, ya es, digamos que Tundama fue un capítulo así como muy serio, muy demostrar esa parte épica, tal vez un poquito oscura de lo que ha sido la realidad de nuestro país desde el inicio del choque de esos mundos. Pero nuestra nueva película es un tema muy distinto, es un tema muy, muy cómico, muy, yo creo que lo que decía, muy familiar. Entonces, tiene que ver también, interviene muchísimo las culturas de nuestro país, entonces nuestra diversidad, más bien. Entonces, es un tema bien interesante, es una película que a mí personalmente el guión me fascina, que también muestra nuestra cultura de una forma divertida. Entonces, no sé, aprovecho si algún empresario está escuchando, entonces, pues, pueda interesarse un poco, porque realmente esto es muy. Lo que decía, esto sirve muchísimo para hacer crecer el departamento y para mostrarnos. Entonces, y también, además de que es un modelo de negocio. Entonces, nada, te puedo contar eso de la nueva película. De hecho, en unos meses vamos a iniciar a hacer el teaser, que es la primera pieza que se hace, la primera muestra audiovisual. Y no sé, de ahí ya seguirá otro camino. Esperamos que esta vez podamos conseguir los recursos, no sé, así sea de lo que salga ahorita de las proyecciones de Tundama o de, no sé, pero entonces sí tenemos como esa expectativa de poder hacer nuestra próxima película, es lo que más queremos. Claro que Yo sí. creo que yo creo que esta nueva película es muy pertinente con lo que Diego comentaba ahorita de incentivar el turismo y otras áreas que comprometen mucho al gobierno departamental y nacional. Yo pienso que esta nueva película también, de pronto un poquito más que Tundama, porque ya es mostrando la diversidad nacional, puede llegar a convertirse en una herramienta poderosa para todo eso que Diego mencionaba ahorita, que tal vez no lo habíamos mencionado mucho antes, pero que es bien, bien interesante y muy poderoso. Gracias por el aporte, Diego. Creo que sí. Bueno, lo que hemos visto en los últimos meses es que Colombia ya está en el radar cinematográfico global, también gracias a producciones de Disney, como la anunciada película Encanto, que de pronto también le ha dado un poco de voz a esto que están haciendo ustedes. Entonces, pues por favor, háganle una invitación a todos los colombianos, a todos los boyacenses para que
aparte de apoyar a estas grandes empresas como Disney, que llevan años, pues que también vayan y apoyen a estos cineastas independientes, a estos creativos locales que con las uñas pues han llegado a hacer cosas maravillosas como esta producción que ustedes nos van a presentar. Así que la invitación para todos. Pero mira, el apoyo es importante, pero más que apoyo, yo los invito a que vayan y disfruten de una historia que nació y se gestó en el corazón de Colombia, de una historia que los va a sumergir en lo más profundo de lo que somos, de lo que fuimos, y de una historia que los va a invitar a reflexionar. Aparte de entretenernos, nos va a invitar a reflexionar. Entonces, pues, invitadísimos todos a partir del 9 de septiembre a disfrutar esta historia que traemos a la vida para compartir con ustedes y que nos va a permitir seguir contando nuestras historias de una manera novedosa, porque sin lugar a dudas, nuestros nuevos proyectos van a subir de nivel a medida que los vayamos desarrollando. Entonces, 9 de septiembre, solo en cines en todo el país. Súper invitados, Tundama. Y yo los invito a que visiten nuestras redes sociales, Tundama Película, nuestra página web www.tundamapelicula.com, en YouTube, pero en Facebook también nos encuentran como Tundama Película. Entonces, allí vamos a estar publicando los lugares, vamos a estar moviendo como las redes. Entonces, la invitación, como dice Edison, es a disfrutar la película. Es una historia que yo sé que nos va a hacer sentir orgullosos de lo que somos, de esa parte cultural, ancestral, bueno, de muchas raíces nuestras, de las que tenemos que sentirnos orgullosos. Entonces, invitadísimos todos en familia a asistir a la sala de cine, a disfrutar de esta película, a escuchar nuestra primera lengua y bueno, los más pequeños también en español totalmente. Entonces, bien interesante el tema. Claro que sí, Diego, Edison, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, por presentarnos este maravilloso avance de lo que será la película Tundama y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos a través de www.facetasdeboyacá.com. Los esperamos próximamente en un nuevo Facebook Live. Gracias.